Y eso me ayudó a dormir. Bueno, buen día a todos. Ya te di un buen fin de semana. ¿Qué han hecho respecto al ejercicio que les planteé? ¿Alguien tiene algo? ¿Nadie tiene nada? ¿Nadie hizo nada? Ingeniero, yo lo hice, pero lo tengo en el celular ahorita. No podía compartir. ¿Puedes compartirlo? ¿Se puede ver, ingeniero? Ve algo. Está la página 2, parece. La voy a Lo buscar aprendí. acá. ¿Cuál es el que está haciendo, el de fuerza o el de error? El de fuerza, ingeniero.
Esa, ahí está dinero. Dale más grande a él. Esa chica con el celular. Aquí está lo que planteé en la parte geométrica, el desplazamiento. Luego de eso encontré lo que es la relación y ahí obtuve una ecuación de deformación. Y ahí planteé mis propuestas. Ya, eso está bien. Y luego me Vamos viene la parte, a la física, parte estática. táctica, eso está bien. Ahí Porque hice. en la parte estática te va a dar una relación entre uno prima y uno. Una prima. Aquí debes tomar un momento. Para que estos dos no sean incógnitas, acá te falta una ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. ¿No? Porque esta es distinta que este. Uno prima es distinta que Que uno. N1. Claro, entonces te va a faltar una ecuación. Tener dos ecuaciones, necesitas tres ecuaciones. O sea, saqué una de momento y una con sumatoria de fuerzas verticales. ¿No se podría decir igual? Ah, también sirve, está bien. Saqué dos ecuaciones ahí. Claro, está bien. Claro que más fácil es sacar momento Sí. acá y. Bueno, pero ya está bien, no, no tener dos ecuaciones, está bien. Uno Y vertical y uno de luego. momento. El Sí, momento, sí. ¿dónde lo tomaste el momento? En el punto A. Ah, ya está bien. Sirve eso, no hay problema. Luego en el sistema 2 puede sacar esta relación. Eso me sirve para encontrar el valor este nomás. Ahorita no me va a servir para la Claro, ecuación. eso te encuentro. Te sirve para el sistema 2 eso. Sí. Cuando hacer la parte física. Voy a mostrar la siguiente página. Ya en la parte física calculé los deltas. Esta tracción, esto no hay problema. Delta L1, Rápido. delta L1 prima. La delta L2 asterisco. Pero esta delta 2 está en función de la otra, ¿no? Sí, en función de la normal 2 asterisco está. Claro, pero ¿y las otras tres barras? ¿Otras dos barras? Están en función de la normal 1 prima y la otra está en función de la normal 1 nomás porque está conectada a un apoyo fijo y va a ser este, tiene que estar en función de eso ¿Pero nomás. cómo deforma? Ah, la deformación está en compresión, lo puse aquí al final ya. La parte en función de las otras dos. El sistema 2, ¿cómo lo armás? El sistema 2 está en la otra página, lo que le mostré. De ahí solo saqué una relación nomás. Claro, pero ¿y cómo te dan tus ecuaciones? Son las que me están. Ah, las ecuaciones ya de este, la que las unía, aquí están, mira. Aquí están. Aquí ya reemplacé ya lo que es la 3A, la 3B, la 3C en la ecuación de estabilidad. Estas dos primas están en función de tres también. ¿Dónde está la tres? En la 3B se refiere dinero. Bola, estas dos primas hace que se deforme tres. ¿Dónde está eso? Aquí. Aquí la has puesto, ¿no? ¿Y dónde está la ecuación completa aquí de las dos primas? Este no es dos primas. Ah, de la delta 2 asterisco. Ah, es que va a estar en función de delta 2 asterisco es igual a delta L2 más lo que Más la sucedió en la deformación, tengo. vertical, más lo que sucedió en la vertical de delta 3. ¿Dónde Ah, está eso? sí. Esa parte me faltó en entonces. ¿Dónde está Consideré. esa parte?
sea, porque no, no sale, sino. Entonces, aparte se me fue, ingeniero. ¿Cómo hiciste directo? No sé cómo has hecho directo. Delta 3 no, es, no, no existe, tu N3 no existe. O sea, la barra 3, ¿Qué es la barra 3? la barra 2 asterisco es la 2 y la 3. Entonces, la 2 asterisco debería estar en función de la 2 y la 3. ¿Y eso dónde está? Esa parte, ingeniero, se me... Claro, esto me... está mal. Sí, ya le entendí, ya lo que se refiere, pero... Es lo mismo que hicimos en el sistema anterior. Sí. Antes estaba en función de la 1 y de la 2 asterisco. Aquí está. Es que un solo, ese es un solo sistema. Ya, ingeniero, entonces lo voy a corregir. Uno y uno asterisco, por eso esto está mal. Ya, a ver, ¿quién otro tiene algo? ¿Nadie tiene nada? Esta delta 2 asterisco que la hemos llamado, y esta con asterisco, está en función de esta 2 y esta 3, pero la deformación delta 2 asterisco está en función de N2 asterisco, pero está en función de la barra 2 y está en función de la barra 3, eso es lo que no tiene. A uno no hay problema, el problema es este. Que este va a estar en función de la tracción de esta barra, seguramente, porque esta es compresión, esta va a ser tracción, ¿no? Y la vertical y la 2 va a estar en función. Esa es la deformación de esta barra. ¿Y dónde? No está bien. Bueno, pues nadie más hizo nada. Graves son ustedes. Yo le digo, ya estamos terminando, estamos casi sobre el parcial. Y si ustedes no se sientan a hacer y a ver en qué se trancan y preguntar, difícil es enseñarle. Difícil es enseñarle. Difícil es que se den cuenta en qué le están pelando y en qué está mal. Si nadie más hizo nada y nadie más tiene preguntas, continuamos. Nosotros terminamos la unidad 3, ¿no? Hicimos cilindro de pared delgada con ustedes. Entonces, vamos a pasar a la unidad 4, que es torsión. Para que un poco nos pongamos en contexto, vamos a ver un video antes. Torsion is the twisting of an object caused by a moment acting about the object's longitudinal axis. It is a type of deformation. A moment which tends to cause twisting is called torque. A common example of an object subjected to torsion is the transmission shaft, which is used to transmit power by rotation.
This could be the drive shaft and axles, used to transmit power from the engine of a car to the wheels, for example. Or the shafts used to transmit power from the blades of a wind turbine to its generators. Let's explore what happens when we apply torque to a circular bar. We can see that the applied torque causes the bar to deform by twisting. An interesting thing we can observe is that individual cross sections of the bar do not get distorted by the twisting. We can imagine that the bar is made up of multiple individual discs, which rotate relative to each other when the torque is applied, but do not deform. This is only true because the cross section of the bar is axis symmetric. A bar with a rectangular cross section is not axis symmetric, and so torsion results in warping of the bar cross sections. This warping is complex, so in this video, we will keep things simple and only consider torsion as it relates to circular bars. Let's fix our bar at one end, and track how a line between point A and point B deforms as we apply a torque to the other end. The applied torque causes the free end of the bar to rotate by an angle phi. This is called the angle of twist. It varies linearly from zero at the fixed end of the bar to phi at the free end of the bar. We can calculate the angle of twist using this equation. It is a function of four parameters: the length of the bar L, the applied torque T, the shear modulus G, which is material property, and J, which is the polar moment of inertia. So, what is the polar moment of inertia? It defines the resistance of a cross-section to torsional deformation, due only to the shape of the cross-section. The polar moment of inertia for a hollow bar, with an outer radius RO and an inner radius RI, can be calculated using this equation. Setting the inner radius to zero gives us the equation for a solid bar. One neat thing about the equation for the angle of twist is that it gives us a way to determine a material's shear modulus, G, experimentally. If we apply a known torque to a bar of known length and cross-section, and measure the resulting angle of twist, we can use that information to calculate the material's shear modulus, G. Hola! ¿Conoce los mitos que empeoran tu visión? ¿Quieres saber cómo dar los primeros pasos? Torsion generates stresses and strains within the bar, which we need to be able to calculate so that we can make sure our bar won't fail. To figure out how to calculate these stresses and strains, we can start by observing how a small rectangular element on the surface of our bar deforms. The element is initially rectangular, but when the torque is applied, it gets distorted. Let's take a closer look. Because the bar is axis symmetric, we know that individual cross-sections will rotate but won't get distorted, so the sides CF and DE of the element will only move vertically along the lines shown here. After the torque is applied, the angles of the element are no longer 90-degree angles. This gives rise to a shear strain, which corresponds to the angle you can see here. We can calculate the shear strain by considering only the geometry of the bar and the deformation. It corresponds to this angle between AB and AB prime. We can use trigonometry to derive an equation for shear strain. For small angles, gamma will be approximately equal to the tangent of gamma, which makes it equal to the length BB prime divided by the length AB. AB is the length L of the bar. We can calculate the length BB prime by realizing that it is the arc length of a circle with a radius R, covering an angle equal to the angle of twist, theta. So the shear strain is equal to the radius of the bar multiplied by the angle of twist divided by the length of the bar. This is actually only an equation for the shear strain on the surface of the bar. But what about inside it? It turns out that the shear strains increase linearly with the distance from the center of the cross section. So if we define rho as the radial distance from the center of the cross section, we can replace R in this equation with rho to give us an equation we can use to calculate shear strain due to torsion at any point within the bar. That shear strain's covered. But what about shear stresses?
Like the shear strains, shear stresses increase linearly with the distance from the center of the cross-section, with the maximum shear stress occurring on the outer surface, as you can see here. This is true for a solid bar, but also for a hollow bar. This is useful to know because it means that hollow bars are way more efficient at carrying torsional loads, since the central part of a solid bar is only resisting a small part of the total load. Let's consider a small element within our cross-section that has an area equal to dA and is located at a distance rho from the center of the cross-section. The internal force acting on this element is equal to its area, dA, multiplied by the shear stress tau. We can use this information to work out an equation for calculating the shear stresses. The moments caused by the internal forces acting on all of the elements within the cross-section must sum up to be equal to the torque T. Otherwise, equilibrium is not maintained. We can represent that mathematically by this integral. We know that the quantity tau divided by rho is a constant, because the shear stress varies linearly with the distance from the center of the cross-section. So we can rearrange the terms and move tau over rho out of the integral. It turns out that the integral we now have on the right is actually the definition of the polar moment of inertia, so we can replace it with the letter J, and we can rearrange this to get an equation for shear stress. The shear stress is a function of the torque T, the distance rho from the center of the cross-section, and the polar moment of inertia J. It's quite a simple equation. So, we now have equations that allow us to calculate the shear strains and shear stresses. We also have the equation for angle of twist that we talked about earlier. These three equations tell us everything we need to know about a circular bar which is under torsion. So far, we have only talked about a uniform bar fixed at one end with a single applied torque, but shafts are often loaded by multiple torques. This shaft, for example, which is supported by bearings at both ends, is driven by a gear at point B, and in turn drives two gears at points A and C. It is loaded by three torques. Before we can use the equations for shear stress, shear strain, and angle of twist that we just developed, we need to figure out the internal torque at each location along the shaft. The process for doing this is similar to calculating the shear force along a beam, which I covered in a separate video. First, we draw a free body diagram. Then we make imaginary cuts and use the concept of equilibrium to determine the internal torque at different locations along the shaft. This will give us an internal torque diagram that looks something like this. The maximum shear stress will occur in the section of the shaft with the largest internal torque, and can easily be calculated using the equation we derived earlier. I want to end the video by talking about failure due to pure torsion. If we have two bars, one made of a ductile material and one made of a brittle material, and we apply the same torque to both bars, we will observe that they fail differently. The ductile bar fails at an angle perpendicular to its axis, but the brittle bar fails at a 45 degree angle to its axis. We can explain this by remembering that ductile materials tend to fail in shear, and so fracture along the plane of maximum shear stress. But brittle materials are weaker in tension than in shear, and so tend to fracture along the plane of maximum tensile stress. Moore's circle for pure torsion looks like this. We can see that when our stress element is oriented this way, the shear stresses are at their maximum values, and we have no normal stress. Bueno, esta parte del círculo de Bohr todavía recién vamos a verlo en el último capítulo de nosotros. Bueno, pasemos, ya tienen una idea qué es torsión. Vamos a empezar. Entonces, con la unidad 1, como verán en el video, nosotros solo vamos a ver torsión para secciones circulares llenas o secciones circulares huecas, debido a que la torsión en otro tipo de secciones
no es estudio de nuestro nivel, sino es estudio de un doctorado, masterado, por lo bajo, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos vamos a buscar a ver es la torsión en secciones circulares, por eso es que se llama árboles, la sección circular sometida a torsión se llama árbol, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a aprender a determinar? Siempre vamos a aprender a determinar las tensiones, en este caso cortantes, y los giros, ¿no? Vamos a aprender a dimensionar, vamos a aprender, además vamos a estudiar bridas empennadas, que son elementos de uniones sometidos a torsión, vamos a estudiar corte, deformación, o giro, o diámetro y fuerza aplicada, ¿no? Vamos a determinar también las tensiones en momentos torsores en elementos de pared delgada, ¿no? Y vamos a dar algunas ecuaciones empíricas que nos van a servir para calcular la torsión en elementos no circulares, ¿no? Nosotros lo primero que tenemos que determinar son las ecuaciones que nos van a gobernar el estudio de los momentos torsores, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vamos a ver de dónde salen las ecuaciones. En otras palabras, nosotros teníamos antes un elemento sometido a fuerzas normales y calculábamos la tensión normal y la deformación normal. Ahora tenemos un elemento que está sometido a torsor y vamos a calcular la tensión cortante y el giro del elemento. Para eso, vamos a empezar a hacer la formulación y la formulación nos vamos a basar en un elemento el más sencillo posible, que lo vamos a de sección circular, porque nos interesa que sea de sección circular, y lo vamos a someter a torsión. Suponemos que donde cortamos en A es como el empotramiento que no tiene que deformarse. Entonces, este es mi estado inicial. Debido a este momento torsor, este elemento, si no teníamos un elemento diferencial, un estado inicial que se reflejaba acá abajo, ¿no? De acá arriba, acá abajo se reflejaba en la misma posición. Debido a estos momentos de torsor, este elemento va a tender a moverse en un arco S. Y ese me produce una distorsión angular, ¿no? Eso me va a producir una distorsión angular. Este elemento se va a querer venir acá. Me va a producir un radio de giro acá, o un giro, ¿no? Entonces, lo que queremos determinar es una ecuación que me gobierne las deformaciones. Entonces vamos a sacar una relación en función de DS, ¿no? Donde S es el arco de desplazamiento, L es la longitud de cualquier longitud de cualquier. Esta es la distorsión angular, este es el giro y este es el radio del elemento diferencial que estoy analizando y este es el elemento diferencial. Entonces, en función de S, podemos sacar una relación entre el giro y la distorsión angular, ¿no? Que más o menos este es el esquema, ¿no? Aquí tenía mi estado inicial y aquí este tiene mi estado final. Entonces, aquí es la distorsión angular y aquí abajo se va a producir el giro. Entonces, gamma va a ser a S sobre L, pero phi, el giro, va a ser también a S sobre rho. Despejando, tenemos S. Igualando, tenemos la ecuación de compatibilidad que me compatibiliza la distorsión angular con el giro que ha tenido mi sección. Entonces, la parte estática, ya una vez hemos conseguido la parte geométrica, tengo que analizar la parte estática. Vuelta, se los explico esto para que lo entendamos bien. Tengo un elemento que le sometió a un momento torsor y para demostrar yo cualquier ecuación de mecánica de los materiales, generalmente aplicamos
los conocimientos que hemos tenido en la parte hiperestática, tengo que plantear una ecuación de formación o compatibilidad de formación, tengo que plantear una ecuación estática y tengo que plantear una ecuación física. Cuando las tengo las tres ecuaciones, ya puedo hacer un sistema de ecuaciones y tengo la respuesta. Lo mismo estoy haciendo acá. Lo primero que quiero analizar es cómo se deforma. Estoy suponiendo que tengo un elemento diferencial acá y que si no tuviera momento, este elemento no se haya movido. Este elemento no se haya movido. Pero debido a que tengo este momento torsor, este elemento se gira. En la realidad se gira. Es un giro. Entonces, lo único que hago es este dibujito que tenía como es geometría, lo dibujo acá, aparte, para poder sacar. Yo quiero sacar, comparar esto con esto. Entonces, el único valor que nos vincula es el desplazamiento que ha existido del elemento diferencial de acá a acá en su estado inicial y en su estado final. Por eso digo gamma es a S sobre L. Y rho y phi es igual a rho, a S sobre rho. Despejando, encuentro mi ecuación de compatibilidad de deformación. Pero esta ecuación es ecuación de deformación, no me basta. Tengo que ver mi parte estática. Para que se quede este punto acá, si yo le he aplicado un momento acá, para que se quede este punto acá en cero, como hemos supuesto, ha tenido que aparecer una fuerza. Y esa es la fuercita que aparece, ¿no? Entonces, en toda la sección de análisis va a aparecer un montón de fuerzas, un montón de DDP. Esto DDP, como es corte, va a estar en función de tau por DDA, Se va a estar cualquier DP va a ser igual a tau por DDA. Entonces, hago sumatoria de momentos torsores. El momento torsor tiene que ser igual al DP por DDA, momento torsor, a rho por DDP, o DDP igual a tau por DDA, ¿no? DP por rho, ¿no? Y el DP igual a tau por, es igual a tau por DDA, P igual a tau. Reemplazando, tenemos la ecuación de equilibrio, la ecuación de equilibrio estático. Pero tengo una ecuación de deformación y tengo una ecuación de equilibrio estático. El que nos tiene que vincular es Hooke. En este caso, Hooke es el que me vincula. Entonces, yo sé que tau es igual al módulo de elasticidad transversal por la distorsión angular. Reemplazando esta ecuación en 3, ¿no? O 3, 1. En 3, esta ecuación 1, esta ecuación 3, gamma, tengo esta expresión, ¿no? Reemplazando 4 en 2, estoy haciendo solución de ecuaciones, llego a esta expresión, y esta expresión, esto lo vimos en estática. Uno, esto es momento de inercia polar. Entonces, si yo sé que es momento de inercia polar, mi expresión queda que MT es igual a al módulo por el giro sobre L por IP, despejando el giro. Si despejo el giro, voy a tener la ecuación que me gobierna el giro o las deformaciones en los árboles, que es esta ecuación. Reemplazando esta ecuación, esta expresión, reemplazando esta expresión en 4, tengo la ecuación que me gobierna las tensiones cortantes. Son las dos. Tenerla, lo único que he hecho aquí es demostrarla de dónde salen estas expresiones
que son la ecuación que me gobierna el giro y la ecuación que me gobierna las tensiones constantes debido al momento torsor, ¿no? Son las que vamos a utilizar. Entonces, como son las dos que vamos a utilizar, primero entendámoslas un poquito. Entonces, por una sección circular, si nosotros tenemos que esta es la expresión, rho se mide desde el centro, como medimos acá, el centro hasta el punto de aplicación. Entonces, rho va a ser cero y va a ser como máximo R. Entonces, cuando sea cero, rho, esta va a ser cero. Entonces, la octava va a ser cero. Y cuando sea R, va a ser máximo. Entonces, si nosotros vemos las tensiones en un elemento circular, las tensiones varían desde cero a la tensión máxima, sea negativo o sea positivo, ¿no? Como yo sé que el IP de una sección circular es esta fórmula, una sección circular, si se acuerdan, isostática, es esta forma, reemplazándole para tener la tensión máxima en una sección circular, reemplazando esta expresión acá, vamos a tener que la tensión máxima en una sección circular es a 16 mt pi por d al cubo. Pero como aquí las tensiones son cero, o sea, quiere decir que muy cerca del centro absorbe pocas tensiones, lo que está absorbiendo más tensiones es cuanto más me alejo. Entonces, una solución que han dado es la sección circular hueca, como acá es cero, yo prefiero que absorba tensiones más fuertes, el material se hace más óptimo. Entonces, por eso es que se estudia siempre la tensión, la sección hueca. Y ya las tensiones son como aquí es cero y aquí hay igual la tensión máxima está en función del máximo radio. La inercia o la... Entonces aquí va a ser IP de grande menos el chico, porque sigue siendo la misma forma. Y la máxima es de medio. Entonces, pillo la ecuación para la sección hueca, el tau máximo para la sección hueca. Como le decía, o sea, la tensión hueca es más eficiente que la tensión llena, porque las tensiones en el centro son bajas, entonces las que absorben más tensión es un poco alejado del centro. Entonces, con misma cantidad de material, yo puedo demostrar que esta tensión es más eficiente. Y aquí viene un ejemplo aplicando la ecuación de tensión. Vamos a tener un árbol, lo más sencillo, sometido a un momento torsor de 700 kilogramos metro. Su tensión admisible para cualquier sección es 400 kilogramos centímetros cuadrados. Y su peso de este elemento, esto no es giro, esto es peso. Su peso del elemento es 7.800 kilómetros cúbicos, que es el peso más o menos de un acero dulce. Y nos piden dos casos, dimensionar esta pieza cuando la sección es llena y dimensionar esta pieza cuando la sección es hueca, ¿no? Y no, y tiene una relación a de la sección hueca de chica de 3/4 de D grande, ¿no? Y nos dan un dato. Entonces, ¿para qué? Para que vean que generalmente cuando yo voy y compro acero, sea hueco, sea lleno, vale lo mismo por peso. Realmente uno compra por peso. Entonces, vamos a ver que si yo dimensiono una sección hueca, va a ser más liviana que una sección llena, ¿no? Y las dos van a resistir lo mismo, lo que quiere decir que si yo voy y compro por peso, si la tonelada de fierro está a 1.000 o 1.200, una tonelada de fierro, dimensionando
las dos formas vamos a ver que una pieza de sección hueca para que me soporte estos 700 va a ser más barata que una sección llena, porque va a pesar menos. Entonces, lo primero que voy a hacer es dimensionar. Y para dimensionar, yo tengo que igualar la tensión admisible con la tensión máxima y encontrar D o D grande, cualquiera de los dos. En este caso, para el caso A, vamos a encontrar D. Entonces, para el caso A, tensión máxima igual que tensión admisible. Entonces, aquí despejo D y voy a obtener que la dimensión D va a ser 9.62, lo que quiere decir que el área de pi por D cuadrado sobre 4 va a ser 72.74. Y el peso es igual a gamma por volumen, entonces 700, combinando, puede tener que esta sección que hemos puesto de un metro y hemos dimensionado va a pesar 56 kilos. Si es a $1 el kilo, me va a costar a mí $56 esta sección llena para aguantar 700 kilogramos metro. Pero ahora quiero saber qué peso va a tener esta sección hueca para que me aguante los mismos 700, qué dimensiones va a tener para que me aguante los mismos 700 en sección hueca. Igual en el caso B tengo que igualar tensión admisible con tensión máxima y despejo D, ¿no? Copio la fórmula, la que vimos, despejo D, y veo que D va a ser 10.94 y D chica va a ser 8.21. Sacando el área, veo que el área es 41.15, ¿no? Sacando el peso, veo que esta pieza de sección hueca pesa 32.10. Entonces he dimensionado una pieza de sección hueca, una pieza de sección llena y otra de hueca. La sección llena para aguantar 700 kilogramos necesito una superficie de 72. En cambio, una sección hueca para aguantar los mismos 700, porque da lo mismo, necesito una superficie de 41, casi el doble. De lo que quiere decir que las secciones huecas sometidas a torsión son más eficientes que la sección llena. Eso es lo que quiere decir eso. Como lo que se concluye es que la sección hueca es más eficiente que la sección llena, ya que bajo las mismas condiciones de resistencia y carga necesitamos menos superficie. Bueno, este ejercicio lo bueno que tiene, que hacemos nuestro primer dimensionamiento debido a torsión y hacemos de dos tipos de secciones, sección llena y sección hueca, ¿no? Y vemos que es muy sencillo dimensionar un. Cuando yo ya tengo el valor del momento máximo del momento torsor, cuando ya sé cuál es el momento torsor que está trabajando en mi sección, es muy fácil dimensionar, es solo despejar, ¿no? Y ya tengo la dimensión para que me soporte el momento torsor que yo deseo. Entonces, este ejercicio es muy sencillo, pero también vemos que es muy sencillo calcular o dimensionar una pieza sometida a momentos torsores. Aquí tenemos otro ejemplo que es parecido al ejemplo que hay en el apunte, pero diré en el video ese, pero es un árbol, un eje, en otras palabras, sometido a distintos momentos torsores. Y nos piden hallar el giro desde A hasta D. O sea, ¿qué sucede? Partiendo de A, ¿qué ha sucedido con cómo se han distorsionado, cómo se ha deformado mi elemento de A hasta D? Este es un eje de 5 centímetros. Tengo el módulo de elasticidad que es el acero dulce. Y me piden el giro desde A hasta D, o el giro más en D. Tendría que ser, ¿no? Lo primero que tengo que ver cuando yo estoy en este sistema, que este sistema esté en equilibrio. Yo tengo, fíjense, 6.000, tengo 10.000, tengo 9.000 y tengo 5.000. Entonces, para que no se vea, siempre nosotros tratamos de ponerlo
en forma que lo entendamos. Entonces, siguiendo el principio de la mano derecha, este, si hago la mano derecha, está saliendo mi dedo gordo, el otro está entrando, el otro está saliendo. El otro. Entonces, si yo hago equilibrio, veo que 6 más 9 es 15, 10 más 5 es 15, entonces este sistema está en equilibrio, o sea, no se está moviendo. Entonces, puedo calcular el giro de A hasta D. Si no, no pudiera calcular, porque se estuviera moviendo, entonces al estar rotando, no puedo calcular nada, ¿no? En este caso está en equilibrio, por eso está produciendo, al estar en equilibrio está produciendo giros y tensiones de torsión en los distintos tramos, ¿no? Pero en este caso me piden qué pasó desde A hasta D. Se hace lo mismo que hacíamos nosotros en normales. En vez de tener una fuerza con una flechita, tenemos el momento torsor, se lo representa con dos flechitas, como vemos a continuación, como vemos acá, ¿no? Entonces, si yo quiero saber qué pasó en D, tengo que saber, si yo sé que acá es cero, tengo que saber qué pasó en A, B, C, C, D, como tengo que saber qué pasa con esta deformación, más esta deformación, más esta deformación de cada tramo. Como hacíamos cuando era normal, si yo era normal, tenía que saber qué pasó en delta LAB, más delta BC, más delta CD, para saber cuánto se había deformado acá. Lo mismo, aquí en vez de ser deformación normal, es giro, ¿no? Entonces, AD, AB, o AD es igual a la suma, el desplazamiento de D es igual a la suma de la deformación de AB más BC más CD, ¿no? La fórmula sigue siendo la misma, no cambia, la ecuación sigue siendo la misma, ¿no? Si yo corto el momento torsor, siempre tiene que estar en equilibrio. Entonces, ¿cuánto va a ser el momento torsor en el tramo AB? Tiene que ser 6.000, porque no hay más. Si corto acá, ¿cuánto tiene que ser el momento torsor en esa sección? Va a ser 6.000 menos 10.000, ¿no? Va a ser 4.000. Si corto acá, va a ser 6.000 menos 10.000. Más 9.000 me va a hacer 5.000 en esta sección. Y eso es lo que hago sección por sección. Entonces, hago mi sección 1 o mi sección AB, que el momento va a ser MA, ¿viste? En la sección del elemento BC va a ser MA menos MB, MA menos MB. Y en la de acá va a ser MA menos MB más MC, ¿no? Y cada uno tengo su deformación y yo quiero saber el desplazamiento. El desplazamiento tiene que ser, no es más que sumarlo, ¿no? Y usa la expresión, ¿no? Lo suma. Entonces esto me da en radianes. El radian, para volverlo radio, tengo que multiplicar por 57.3, es un radian para que me da la unidad grado. Entonces, mi elemento se ha girado en 1.25 grados, quiere decir, ¿no? Eso es lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, entonces, hoy día no lo voy a acobardar más. Lo único que les sigo recomendando, y lastimosamente ustedes no lo hacen los ejercicios, entonces no preguntan, entonces no sé cómo quieren aprender. Tienen que hacerlo los ejercicios, tienen que verlo, bregar haciendo los ejercicios, es la única forma que aprendan. Les sigo recomendando eso y bueno, nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles, no sé si tienen alguna consulta.
Bueno, si no tienen ninguna consulta, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.